Compañeros, buenas noches, yo soy Alejandra, soy alcohólica. Pues aquí sin estar programado, yo venía escuchando porque tengo que ir al grupo, ¿no? Tengo una junta allá en el grupo. Antes que nada, pues gracias, ¿no? Yo venía a escuchar a mi ahijada porque procuro siempre cuando pues es la primera vez de mis ahijados en una tribuna, pues estar presente, ¿no? Yo creo que a veces como padrinos pues tienes que hacer esa labor, ¿no? Que se sientan apoyados, que se sientan pues no tan solos, ¿no? De por sí nos sentimos solos. Yo todavía no hablar que nos acuerdo cuando dejen solo está cabrón. Entonces, pues esa era la intención, pero ya que me regalan la tribuna, te decía mi padrino, una tribuna jamás se desprecia, ¿no? Una tribuna jamás se desprecia. Y aparte porque es parte de nuestra precaria recuperación, ¿no? Yo no les puedo hablar de una recuperación al 100% porque pues yo soy retronada, ¿no? Pero hablando de honestidad, soy honestidad ahí. Yo creo que decía bien esta Janet, para hablar de honestidad, pues tenemos que hablar de la pinche deshonestidad que hemos cometido, ¿no? Porque para ser honestos, pues a huevo tenemos que ser deshonestos. Es algo que no podemos brincarnos. Son etapas que nosotros no nos podemos brincar. Es como para llegar a la cordura, pues tenemos que pasar por la pinche locura. Si no, ¿de qué putas madres vamos a hablar? Y yo he sido, o más bien, sí he sido una persona muy deshonesta, ¿no? Desde que yo nací, yo creo, ¿no? Porque yo, la vida que yo llevé, yo escuchaba a Janet, es bien cierto, uno exagera, ¿no? Aparte en los grupos te hacen exagerar muchas cosas, ¿no? Yo fui una persona que siempre, mi mamá toda su vida trabajó, y obviamente a mí esa parte de que mi madre pagara sentimientos de culpa, porque hoy lo sé, que mi madre pagaba sentimientos de culpa, para mí era bien pinche cómodo. O sea, mi mamá nunca estaba, siempre se dedicó a trabajar, y entonces pues obviamente cuando llegaba mi mamá, pues siempre llegaba con unos chocolates, hay unos chocolatitos así chiquitos que son bomboncitos, y yo esos chocolates me recuerdan mucho a mi infancia, porque a mi madre le gustaban mucho y ella asumía que a nosotros también nos gustaban, ¿no? Entonces sí, porque así somos las mamás, o sea, lo que a nosotros nos gusta se lo llevamos a nuestros hijos pensando que también a nuestros hijos les van a agradar. Entonces mi mamá llegaba con una caja blanca con puntitos cafés, y eran las cajas de chocolate. Entonces mi mamá siempre estiló llegar a la casa siempre con algo, nunca llegó con las manos vacías, y era algo que a mí me agradaba. Mi abuela siempre procuró que yo tuviera un buen concepto de mi madre. Mi abuela siempre dijo, tu madre no está porque trabaja, tu madre no está porque te da lo mejor, tu madre no está porque ve, mira, pues si no, ¿quién te compraría los zapatos que te gustan? Porque aparte mi madre siempre me dio mucho gusto. Y ese fue el problema. Cuando las mamás damos todo, cuando las mamás somos cargamos muchas culpas y empezamos a dar, obviamente hacemos al pinche individuo culero, ojete, mierda y demás, ¿no? Porque te acostumbras a que todo en esta vida es como tú quieres, a la hora que tú quieres y de la manera que tú quieres, y cuidadito con que alguien no te dé las cosas en el momento que tú necesitas, ¿no? Entonces, obviamente, como hija única, pues imagínense, ¿no? Cuando llega mi primo, que pues, yo siempre lo he considerado mi hermano, empiezan los desmadres en la casa, ¿no? Empiezan los desmadres porque mi abuela se enfoca completamente a mi primo, y entonces pues empiezan a dar a él todo y todo y todo, y entonces Alejandra empieza a valer madres y empieza a ser relegada. Ya no me atendía mi abuela como antes me atendía, y entonces mi madre tenía que distribuir, ¿no? El poco tiempo que a mí me daba, pues ahora lo tenía que compartir con él. Y entonces empezaba yo a ser así como odiosa, ¿no? Y entonces yo hacía cosas y al que le echaba la culpa era mi hermana, o sea, él, ¿no? Él. Entonces le daban unas chingas a mi pobre primo. Pero era la cosa, era chingar, ¿no? Yo le abría el monedero a mi mamá, le sacaba dinero a mi mamá, y cuando mi mamá decía, ¿quién fue? ¿No? Él fue el que fue. Entonces, cuando a mí me hacen, yo me fui a un retiro, que son 15 días, se hace una experiencia, se hacía, creo que ya no la hacen, la verdad, no sé, en Cuernavaca, en una fraternidad que se llama Villa Amanecer, donde se hace cuarto, quinto, sexto y séptimo paso durante 15 días. 15 días te vas a dar experiencia. Pero allá sí hay alberca,
allá sí hay alberca, es la más poca madre, ¿no? Desayunas, comes y cenas bien chingón. Y entonces, obviamente, en esa experiencia te marcaban los defectos, ¿no? Te marcaban los defectos, te los marcaban con Biblia, porque era un güey de esos que se pueden casar, que son padres, que te pueden hacer comulgar, no sé cómo se llamen, pero estaba casado. Y entonces él nos daba las citas bíblicas de acuerdo al defecto. Entonces, un día por defecto, entonces te daba las citas bíblicas y tú tenías con las citas empezar a buscar en tu historial, ¿no? Desde que tenías uso de razón, y entonces cada día era un defecto, tenías tu Biblia, tenías tu cuaderno, porque te daban un pinche cuaderno, te daban una Biblia así bien chingona, bien bonita, que ahí te... Pues bueno, no te la regalaban, o sea, el costo, la Biblia venía en el costo del pinche, de la pinche experiencia, ¿no? Entonces, cuando me hacen a mí hacer ese trabajo, yo ya tenía como un año dentro de Alcohólicos Anónimos. En mi grupo, pues llegó algo, y ahorita que escuchaba a Yanet, así era, ¿no? Hijos de puta, o sea, llegaba un homosexual, no, yo decía, no mames, que no peguen sus redes de estos hijos de puta, ¿no? Porque el hombre, les querían quitar el pinche pantalón, así, dentro del mismo trabajo, decían, mira, este güey te está violando, y la chingada, y el güey, pues terminaba diciendo, no, si amo a las mujeres, hijo de su puta madre, ¿no? Terminaba así, no, yo no fui, cabrón, ¿no? Entonces eran muy rígidos en el grupo. Y entonces, obviamente, cuando hacemos ese trabajo, pues tenías que ser bien pincho, honesta, en ese desmadre. Y ahí me doy cuenta que efectivamente todos los defectos yo los tenía desde que tengo uso de razón. Y uno de los más marcados, no está estipulado como defecto, pero era algo que yo tenía muy marcado, es que yo siempre fui deshonesta y mentirosa. Dentro de mi puta necesidad de ser aceptada, cuando a mí me decían, ¿dónde está tu papá? Decía, mi papá es afendería. Cuando mi papá, pues ya nos había abandonado desde hace un chingo de años, güey. O sea, es más, yo nunca conviví con él. Y entonces, pero siempre era la puta mentira y yo era siempre ventajosa. Alguien me decía algo en la escuela y yo me partía su puta madre. O sea, yo siempre he sido muy agresiva. Hasta hace poquito, que la última vez que creo que hace un año me di a la madre con unas putas viejas en un pinche grupo después de un compartimiento. No, es porque les dije pirujas baratijas. Se me ocurrieron, güey, ¿no? Y que nos vamos en la madre, ¿no? Terminando, pero yo siempre he sido muy agresiva. Y entonces, yo siempre me peleé con hombres, con mujeres, con todo el mundo, pero yo siempre fui ventajosa. Y siempre traté de echarle la culpa a los demás. O sea, yo hacía algo y siempre le aventaba la culpa a los demás. Obviamente, cuando llego a Alcohólicos Anónimos, pues yo llego con mi historia de conmiseración poca madre, porque desde ahí viene la deshonestidad, ¿no? Y lo decías bien. Desde ahí viene la deshonestidad dentro de una experiencia o dentro de tu inventario. Porque exageras cosas, porque pones cosas que no son ciertas dentro de la propia ignorancia. Ahorita que decían del octavo defecto es la ingratitud. Es el octavo defecto y está estipulado como octavo defecto la ingratitud. Y entonces, obviamente, dentro de mi ignorancia, ¿no? De que yo había permitido muchas cosas. Obviamente, pues yo le echaba la culpa al individuo, ¿no? Al padre de mis hijos. Y entonces te vas con esa deshonestidad, o sea, te vas marcando esa deshonestidad porque te conviene ser deshonesto en ese sentido, porque ¿a quién le agrada admitir que pues tú fuiste el causante de todos tus pinches desmadres en la vida? Y entonces, aparte, los alcohólicos me dieron las armas pero perfectas, ¿no? En el sentido de, no, sí, pobrecita de ti, ¿no? Y te tocó vivirla bien, cabrón, y no es que tu mamá no estuvo, y es que tu papá no estuvo, y es que te tocó un hijo de toda su pinche madre. O sea, los alcohólicos, en lugar de ponerme a veces en mi pinche lugar, me daban así la cavidad de decir, sí, usted sufrió mucho. Y luego tenías que pasar al pasillo y exagerar tu pinche historia, no, y la tristeza y la soledad, y yo sentía su puta madre, y entonces te vas creyendo todas esas cuestiones que realmente sufres, cuando la realidad es que tampoco sufres. O sea, tampoco sufres. Decía Janet algo bien cierto, mi madre no me dio amor, pero hubo una hermana que sí nos dio amor, entonces no es por amor por el que bateamos, porque en algún momento alguien nos lo dio. Obviamente vivimos bajo conceptos de la misma sociedad, o sea, la sociedad nos dice que el que debe darte amor es el padre y la madre, no es cierto, ¿no? A final de cuentas, tampoco los papás saben dar amor. O sea, dentro de su propia carencia y de su precaria vida, güey, pues ellos incluso te dan más, ¿no? De lo que ellos en algún momento pudieron tener. Pero en doble A te hacen una vida de deshonestidad.
Desde el momento de que tú no aceptas tu propia verdad, o sea, usted no sufrió, a usted le encantaba vivir de esa pinche manera, usted no fue una persona que la lastimara, a usted le encantaba que la lastimaran, por eso siempre permitió que la lastimaran, por eso siempre permitió que la humillaran, y por eso siempre permitió que la ofendieran, porque te agradaba. Entonces, cuando tú no eres honesto en esa parte de decir, sí, sí me encantaba, por eso estaba ahí, porque era de poca madre, provocar a veces una pinche discusión, porque yo provocaba las discusiones. El entender esa parte me costó años, Alexita. O sea, años de decir, a ver, güey, usted muchas veces lo provocó porque sabía que después de una madriza le iban a decir te amo. Entonces, como yo ya sabía el caminito, decía, no, lo voy a provocar porque vine muy a toda madre este puto, güey. O sea, ahora resulta que vine hasta espiritual el hijo de su pinche madre, ¿no? No, le voy a partir su puta madre y empiezas a chingar. Y yo era de las que, pues luego por eso le digo, ¿qué tienes? Yo me llevo bien, ¿no? No, no, tú estás raro, tú algo atrás, dime ya qué tienes, ¿no? Vamos a platicar, ¿qué? No, a la mitad de madre es que me llevo bien a toda madre. Ya le servía yo de comer, y ya lo veía así tranquilo, güey, pues un estado que yo no conocía de él, o sea que se me hacía raro que estuviera ahí, así. Y entonces, me volvía yo a preguntarlo, no, ya qué. No, ay, dale, te estoy diciendo que no tengo nada, me vas a hacer enfrentar. ¿Ves? O sea, tú a lo mejor dime qué es lo que traes. ¡Ah, qué tu puta madre, güey! O sea, no traigo nada. Y empezaba la pinche discusión y empezaban los pinches malditos golpes. Y entonces al final ya me quedaba de poca madre. ¿Sabes cómo eres un hijo de tu puta? O sea, porque obviamente tú no vas a aceptar que estás mal, tú no vas a aceptar que tú lo provocaste, o sea, tú no lo vas a aceptar. Y desde ahí empieza la pinche deshonestidad para nosotros. A veces la pinche deshonestidad se marca, ¿no? En los grupos de, ay, no es que el que robó, no es que se cogió a las ahijadas, no, ojalá fuera nada más eso, güey, ¿no? O sea, la pinche peor deshonestidad que nosotros podemos cometer es creer que tenemos un historial cuando el historial es completamente diferente, güey. O sea, hemos agarrado un historial de conmiseración para incluso pertenecer a los pinches grupos. O sea, si no sufres, no, puta, pinche egocéntrico mamón, ya se quede bien pinche recuperado el hijo de toda su puta madre, güey, ya ni me duele nada y no quiere tocar el pinche historial, pinche desagradecido, gente culero. O sea, es puta madre, entonces hay que sufrirle, güey. Entonces vienes y entonces preparas una pinche escena así tétrica, cabrón, ¿no? De así de pinche tristeza y abandono y ni no mames, y ya el otro está chillando junto contigo y dices, no, ya huevo, por lo menos uno lloró, ¿no? Ya la cuestión ya está hecha, ¿no? Entonces, obviamente, pues, los alcohólicos nos enseñan eso, porque ¿de quién más aprendimos, güey, no? O sea, no podemos aprender cosas que no hemos escuchado. Lo decimos muy bien en los apadrinamientos, ¿no? Las fijaciones, ¿cómo entran? Por lo que viste, por lo que escuchaste, por lo que te hicieron. Y en doble A escuchamos una sarta de cosas que dices, no mames, o sea, sigue sufriendo, güey, ¿no? Yo a veces, y no es nada en contra de los padrinos de tiempo, pero hay veces que los mismos padrinos de tiempo, tú estás hablando de tus cosas chingón, no, háblame con tu neta, oh, güey, pues esa es mi neta, o sea, yo no tengo la culpa de que tú sigas encasillado en tu pinche dolor y en tu puto maldito sufrimiento, güey, ya la trabajé. En una ocasión, yo, el primer octavo que yo hice era un octavo que no, no mames, lo quitaron porque mucha gente se suicidó después de ese inventario. Entrábamos el día viernes a las 10 de la mañana y salíamos el día domingo a las 6, 7 de la noche. Y dentro de ese inventario no te permitían fumar, ni tomar agua, ni tomar café, ni comer, ni nada, porque todo era en la sala. La mayor parte del tiempo te la pasabas hincado. O sea, te trataban de someter, ¿no? Y entonces después de ese inventario, obviamente a mí el padrino ya falleció, el padrino me dijo, es que tú eres bien chingón, ¿no? Cuando yo estaba en un pinche estado de conmiseración totalmente, viene alguien y me dice, usted es bien chingona, hace cuenta que el pinche cerebro se me volteó. Yo dije, ay, no mames, entonces ya no estoy tan pendeja. Y entonces, obviamente, cuando el güey está de tiempo, porque él decía que incluso él había hecho las escrituras, fíjate, cómo a veces tenemos que ser tan putos deshonestos, ¿eh? Él decía que él había hecho las escrituras de cuarto y quinto paso. Yo en ese entonces, pues yo no conocía todo el desmadre que se traía, que sí, Mario, que sí, Nacho, que su puta madre, que el grupo centro, que la chingada.
Yo conocí al grupo Centro como el primer grupo de cuarto y quinto paso, pero yo no conocía a los integrantes del grupo, y entonces ese padrino decía que él había hecho las escrituras, que un día se había asistido a una capilla durante 3 días, y que había hecho ayuno y que oración, y que Dios lo había, sí, en verdad, y que Dios lo había iluminado, cabrón. Y esa historia nos la contó cuando estábamos escribiendo octavo paso. Y entonces, que él había hecho las escrituras y que no, y ese era un güey que pues, te metía hasta Cristo en el hocico para que mataras, o sea, cabrón el asunto. Entonces, yo regreso de esa escritura, o sea, de la verga, pues me subí un pinche tabique y ya me había mareado, cabrón, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo había escuchado de mucha gente que se había suicidado. Y entonces, cuando me voy a escribir muchos años después, otra vez octavo y noveno, llego a un grupo donde del primer inventario los brincaban a octavo y noveno. Entonces, imagínate para una persona que después de un primer inventario todavía está en condiciones de echar culpas, de conmiserarse, de chillar y demás, lo brincan a una pinche, a un paso donde pues todo eres tú. Y entonces a la hora que pasillaban estos compañeros, ¿no? Todos lloraban y se encajaban y Dios, perdóname. Y decían, no mames. Y tú decías, el coordinador, es que así deberías de trabajar y decir, a ver, yo no tengo la culpa que estos güeyes estén tan pendejos y que no hayan abordado una pinche tribuna y que no se hayan apadrinado y que no hayan practicado el pinche programa y que estén de putos conmiserados. No mames, güey, yo ya tengo 15 inventarios, hijo de tu puta madre, y tú todavía quieres que llore como si fuera el primero. Ellos vienen de un primer inventario, por consecuencia van a estar así. Y entonces, obviamente, ellos se metieron a la situación de conmiseración, ¿no? Porque hablaban de cosas así bien pinches irreales, güey. Entonces tienes que caer en el cuarto. Para que me dejaran en paz. Entonces yo también tuve que berrear y chillar como lloraba. No, hasta me enqué. Y no, sí, perdóname, mamita y papito y su puta madre, para que me dejaran de chingar ya. O sea, a veces aunque tú quieras ser muy honesto, ¿no? Porque hay cosas que sí se trascienden. Hay cosas que incluso en el primer inventario, pues ya no te duelen, ya, pues como no eran tan importantes o no eran tan significativas en tu vida, pues obviamente como que las vas trabajando y pues así como por arte de magia se te quitan, porque no eran tan importantes. Pero hay otras que tardas mucho pinche tiempo, hay otras que realmente duelen, hay otras no, hay que abrir la pinche herida a lavarla, porque está podrida, güey, aparentemente está cerrada, pero por dentro está toda podrida. Entonces te tienes que meter en esa pinche situación de copiar lo que los demás están haciendo con tal que no te chingue, ¿no? Te vas a escribir y tienes igual que mentir que sigues sufriendo, que sigues dañando, que te sigues lastimando, con tal de poder encajar y de alguna manera que no te estén chingando. Entonces, para mí esa es la peor deshonestidad. Cuando empiezas a hacer de tu historial un circo, en el sentido de sufres cuando ya no sufres, te conmiseras cuando ya no tienes ganas de conmiserarte, porque hay cosas que ya no duelen, pero como le duelen a otro pendejo, ah, pues a huevo te tienen que doler a ti de la misma manera y de la misma pinche forma, y se suben y no mames, se hacen puta un drama y entonces quieren que lo hagas exactamente tú igual, y pues así no sirve, ¿no? O sea, no sirve. Yo siempre les he dicho ayer en el programa, yo les decía, la mejor manera para mí, o lo que yo tuve que hacer con el paso del tiempo, era situarme en la situación de un pinche año, chíquele, berrele y patalele, güey, ¿no? Porque yo ese año yo no me lo pude aplicar. Ese año que yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo no me subí a una tribuna. Yo tardé año y medio en subirme a una tribuna. Entonces imagínate, toda la pinche información que yo traía aquí. Y yo escuchaba a los compañeros y decía, no, pues yo también creo que algo, no, pero yo me callo, porque yo ya había visto que si llorabas, inmediatamente te iban a sentar y te decían, no, al hijo de su puta madre, siéntese otra vez. Y entonces cuidabas el que no te doliera y el que no chillaras. Ah, pero a la hora de estar en el pinche, ahora llora, le dices, ay, no mames, güey, entonces, ¿quién te va a entender, güey? O sea, te hacían, yo lo he dicho porque yo lo viví, te hacen indolente. Te hacen indolente dentro del programa. Entre primero quieres que chillen y después no, que ya no chille, y que porque si chille, pinche conmiserado y pinche culero, y que a usted no le duele, y que es un hijo de su puta madre. Entonces dices, bueno, entonces, ¿qué hago, güey? ¿No? Y entonces te empiezas a poner un chingo de máscaras, con las cuales yo viví muchos años.
Yo dentro de AA los primeros 7 años fueron de máscaras, ¿no? De pura pinche deshonestidad, cabrón. De pura pinche deslealtad, güey, ¿no? A mí, a los demás, no. Cuidadito, si estuviera en el grupo, alguien que recayera porque no, hijo de Dios, me lo acababa, güey. Porque así estaba yo acostumbrada, o sea, los recaídos no cabían dentro de la agrupación, güey, ¿no? Cosa que no pasó con los homosexuales. Yo, fíjese que me quedé tan, ¿cómo se puede decir? Impactada en la manera en cómo los trataron, que a los primeros que yo defendí dentro del grupo fue a los homosexuales. Fue a los primeros que yo defendí. Y cuando yo abro mi segundo grupo, fue con toda la intención de aceptar a los homosexuales. Porque yo veía lo doloroso que era para ellos quedarse en un grupo y que los aceptaran y que les dieran un pinche servicio. O sea, era real cuando llegaba alguien y le decía, pues aquí le traje esto, así como que lo hacían menos, ¿no? Así como que trajo un pinche homosexual, una pinche lesbiana, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a recibir homosexuales en el grupo, yo les decía, está bien que seas homosexual, pero vístete como es, ¿no? Si eres mujer, pues ponte el cabello largo, usa zapatillas y negro. Entonces, había una persona, ¿no? Una lesbiana, que puta, tú la veías de espaldas y decías, este güey es un cabrón, ¿no? Entonces, imagínatelo, ¿no? Imagínatelo así con zapatillas y cada que caminaba le hacía así, ¿no? O sea, ¿no? Cada así, ¿no? Entonces, obviamente, pues entre querer quedar bien, entre querer ser incluido, pues lo hacía, se que dejó crecer el cabello, se pinta, y entonces hablaba y brr, brr, de ¡oh, hijo de su pinche madre! Cuando, o sea, pincha o sarrón poca madre. Entonces también fue una deshonestidad con ellos. ¿Por qué? Porque yo quería cambiarlos. O sea, si había una media aceptación, o sea, yo los aceptaba, pero con la condición de, ¿no? Porque eso es lo que yo había aprendido dentro del pinche madre esa del Villa Amanecer, güey. O sea, si no me importaba la preferencia, pero si eras hombre, vístete como hombre, no mames, ¿cómo vas a andar vestido como vieja, güey? Y si eres mujer, pues vístete como mujer, ¿cómo vas a andar vestida como un cabrón? No sabía lo que hacía. O sea, dentro de mi necesidad, de mi amor, de mi intención, de lo que fuera, yo quería ayudar, pero no sabía cómo estaba perjudicando, ¿no? No sabía, o sea, dentro de lo que de alguna manera ellos los desechaban, yo trataba así como que vénganse, bueno, yo ya hasta quería poner la banderita de ella en mi grupo, así como para que vieran que aquí lo recibíamos como a su puta madre, ¿verdad? Y entonces a la larga pues te vas dando cuenta de que tu trabajo no está tan bueno, ¿no? Que de tus mismas pinches intenciones, pues obviamente atrás había el cambiarlos, ¿no? Entonces también eso es una deshonestidad. Cuando tú quieres cambiar a la gente, pues obviamente tú con qué pinche derecho puedes cambiar a alguien, con qué pinche derecho le puedes exigir a alguien, con qué pinche derecho puedes cambiar el pensamiento de la gente, las actitudes de la gente, llámese como se llame, a final de cuentas ellos lo que van a hacer, pero vas aplicando lo que tú vas aprendiendo, ¿no? Y si eres deshonesto contigo, pues por consecuencia vas a ser deshonesto con los demás. O sea, la honestidad empieza acá, desde cómo hablas. Por eso dice el folleto de honestidad, justamente de honestidad. ¿Me pasan mis cigarros? Está mi cajita. Dice el folleto de honestidad, ¿no? Que hay seres deshonestos, son aquellos que piensan de una manera, que actúan de otra y que terminan haciendo otra. Pero hay otros más deshonestos, que eso es lo que más me impactó cuando lo leí. Son aquellos que siempre quieren complacer a los demás. O sea, ahora resulta que el hecho de hacer lo que ellos me dicen, el hecho de llevar las sugerencias como ellos me dicen, se trata de ser deshonesto, ¿no? Porque era una realidad, o sea, yo al momento que yo aplicaba la sugerencia tal como me la decían, que era cállese el hocico, yo lo hacía por quedar bien, porque no me fueran a chingar, porque en un inventario no me fueran a sentar, yo le tenía un pánico a la pinche mesa de recaídos, no. Yo veía las vergüenzas que le acomodaban en la experiencia, y decía, no, Dios me libre de un día estar sentada en esa pinche mesa, güey, ¿no? Y entonces, obviamente, por querer agradar,
empecé a ser culera con ellos. Por querer agradar, empecé a ser indolente. Por querer agradar, empecé a hacer cosas que no... Hoy entiendo el daño que yo hice a través de mi propia deshonestidad por querer complacer un padrino, un grupo, un líder, bueno. Y hay veces que no te das cuenta del pinche daño que haces, cabrón, a tu alrededor, con los que dices que vas a ayudar, que abres el grupo, que para ayudarlos a todos, no es cierto, güey. O sea, los desmandas a más no poder por la puta maldita ignorancia, güey. Por ser deshonesto contigo, desleal con los demás, güey, ¿no? Por querer agradar, por querer ser parte, por querer estar incluido dentro del pinche paquete, porque nosotros sí sabemos lo que es ser relegados, por la situación que sea, ¿eh? Porque no necesitas tener una preferencia diferente para ser relegado. Hasta ser una hija de toda mi puta madre, güey, me ha causado un chingo de pedos por hablar como hablo, güey, pues yo ya el día de hoy hablo sin tapujos también así de pedo, ¿no? O sea, a final de cuentas, la misma gente te relega, la que te recibió y que te dijo, ah, pásale, bienvenida, y usted es la más importante, que a la lleva alabado, y qué chingón que tú estás, sí, que estás aquí con nosotros. Al final de cuentas, la misma gente es la que te va haciendo un lado, ¿no? Y entonces te tienes que meter al pinche círculo si no lo cabes dentro de Alcohólicos Anónimos. Ser diferente en doble a la vida, ¿no? Es un pinche maldito dolor, te genera un pinche sufrimiento porque a su puta madre y terminas no perteneciendo a ningún pinche lado a menos que hagas algo por ti. O sea, cuando tú quieres ser diferente, te tienes que salir de todos los pinches prototipos que hay dentro de Alcohólicos Anónimos. Y tienes que abrir tu grupo, y tienes que abrir tu hacienda, y tienes que tener a tu propia gente, y tener que tu propia pinche autonomía. O sea, todo para poder hacer algo por ti y por los que te vienen siguiendo. Porque si tú eres una persona que se deja seguir manejando por la gente, nunca vas a ser nada. Nunca. Y ni vas a ayudar, y al contrario, vas a desmadrar. Y obviamente como le decía la deshonestidad, ¿no? Dentro de doble A, no mames. Yo creo que yo soy la reina de las pinches deshonestidades dentro de Alcohólicos Anónimos. Y han sido muchos años y el pinche papa ha sido muy ojete. Cuando yo caigo en esa depresión, que ustedes ya me han escuchado, en esa depresión, hagan de cuenta que todas las noches, que fue lo que más me metió en pinche locura, y era lo que más me hacía no comer ni no dormir, cada que me intentaba yo cerrar los ojos, me pasaban así las imágenes de toda la gente que había dañado, así, ¡pah, pah! Y una vocecita me decía, ¿te acuerdas? Había unos, ahorita hablando de género diferente, allí con el Tonayas, en el grupo del Tonayas, cuando era un anexo, era de puertas abiertas, y le caían un chingo de homosexuales, ¿no? Vestidas, no vestidas, y la chingada. Había una que se llamaba Chándida, y quién sabe si todavía viva, porque la última vez que supe de ella estaba en el reclusorio. Fíjate, yo a veces me pregunto, si hubiéramos podido ayudar a ese tipo de gente, lo que no hubiéramos podido hacer por ellos ya, ¿no? Chandira era una homosexual, vestida, ya operada, que toda la vida le costó mucho trabajo, ella era piedrosa, y cada que llegaba al anexo, porque llegó muchísimas veces, llegaba toda desmadrada, güey, o sea, toda lastimada, violada, cabrón, así, no, en un estado horrible, y ya no por la pinche droga, o sea, por la manera en cómo la trataba, ¿no? Y entonces en una ocasión estaba Ivonne también era un homosexual, estaba repetido, pinche Ivonne, la verdad. Y dentro de la cita, pues tenía a su pareja, ¿no? Y el pinche Tonayas entre mamada y mamada, pues soy su puta madre, y la chingada, ¿no? Porque pues estaba repinches enamorado, ¿no? Entonces un día recae el güey de la pinche Ivonne y la Ivonne se pone de su lado. Obvio, pues era su camote, güey, ¿no? No, hombre, le dio una santa putiza en la tribuna y termina corriendo Ivonne a las 2 de la mañana con su güey, ¿no? Órale, esa se chingada, pero mate una puta madre, güey, ya va a hablar de sus cosas y váyase a la verga, que no sé qué tanto, ¿no? ¿Pasó? Y como decía, mucha gente, o sea, no nada más a Ivonne, o sea, fue muchísima gente porque pues yo era el carro de ataque de ahí de birra, ¿no? Entonces en esa situación de depresión se me pasaban las imágenes de mí. Y había una pinche vocecita que me decía, ¿te acuerdas cómo te pasaste de verga con Ivonne?
¿te acuerdas cómo la corriste a las 3 de la mañana? Y pum, venía así la pinche imagen de Ivonne, y venía la pinche imagen de su viejo, y venía la pinche imagen de la chándida, o sea, de toda la gente que yo había lastimado, ¿no? Pero que la había lastimado porque era aquí, por seguir la sugerencia de otro, por pertenecer, porque no me fueran a chingar, para que no me dijeran vales verga, para que no me ferraquear el pinche tonallas, porque él siempre se subía atrás de mí, ¿no? A decir, esta está loca, diría a la hija de su pinche madre, cuando ya me había dicho, no, de su puta madre, a fulano, sultano, ya se dejan y la chingada, y vas a ver, yo atrás de ti me subo y lo remato y su puta, y ahí voy bien pinche, la chica, tu madre, tú y tú también, y la chingada, y se subía el tonallas y decía, loca. Está muy enferma la madrina, ¿no? Pero todas esas cuestiones no me mataron. Y parte de mi pinche depresión, aparte del cáncer, aparte de que la pareja se había ido, aparte de que mis hijos ya no estaban, o sea, la parte fundamental de esa depresión fue el daño que le hice a los alcohólicos. Con conciencia, cabrón, con programa y hablando de Dios, hijo de su madre. Yo creo que ha sido la peor deshonestidad que yo he hecho dentro de la aldea. Y me costó un chingo de trabajo aceptar el daño que yo había causado a la gente con una sugerencia. El daño que yo les había causado con una terapeada, ¿no? El daño que yo había hecho en el tenor de a lo mejor de ayudar. O sea, no ayudé, güey. O sea, yo desmadré, cabrón. Porque me habían dicho, porque me decían, rájale, porque esto, porque aquella pradina, y somételo, y su pinche puta. Pues yo hacía lo que me decían, güey, ¿no? Porque si de algo siempre yo no pregunto, oye, ¿por qué me? No, ya a mí me dicen algo, yo hasta el día de hoy, a mí si me pinche padrino cualquiera de los dos, me dice, usted tiene que hacer esto, chingue a su madre, yo no tengo que hacer, güey. O sea, yo jamás he cuestionado una sugerencia de ninguno de mis padrinos, de todos los que he tenido, pues, en mi caminar. No, imagínate, de batería Pepe Ríos, güey. No, chinga, tu madre me dice, pues, a ver, quédate, pendeja, pues, ya. O sea, la sugerencia es esta, no te estoy preguntando si quieres o no quieres, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido la peor deshonestidad. Y obviamente cuando yo vivo esa situación y me doy cuenta el daño que yo había causado, yo dije, chingue a su madre, no vuelvo a causar el mismo daño. O sea, hoy no voy a hacer lo que más los demás me dicen, ni me voy a comportar como lo que me dicen los demás, voy a ser yo. Y el ser yo ya me causó un pedo. Ahí me causó un verdadero problema, cabrón, ¿no? Para ese entonces ya me invitaban las primeras veces a la tribuna. Yo la primera vez que me subió a una tribuna ya como oradora compartí el tema de sexo, poder y vida, ¿no? Porque me habían oído cerrar un compartimiento, pero yo hablaba 15 minutos, o sea, había un recio acá, pero yo cerraba y ya habían pasado mis compañeros. De pues 15 minutos, ¿quién nos avienta 15 minutos mandándole la madre a alguien, güey, ¿no? Entonces no faltó el compañero que me dijo, oye, mira, yo tengo un grupo y quiero que vayas a compartir. Ahí me llevé al amante, güey. No, pues estaba con amante en ese entonces. Le digo, ándale, vamos, culero, no, acompáñame, güey, ¿no? Me llevo al amante al compartimiento. El amante echándome porras, si tú puedes, y tú sabes, y tú en la verga, ese huevo, ¿no? Ya me subo, compañero, me temblaban las piernas y creo que habían 5, ¿no? No habían más, ¿no? Pero yo ya sentía que el foro era nomás inmenso, güey, ¿no? Ya me subo y creo que a las 45 minutos se me acabó la historia. Valió madre, güey. Y me aventé desde que empecé hasta que de ese momento que había llegado, güey, ¿no? Los otros 15 minutos fueron puras mamadas, dame vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y a la hora dije, ¿y qué más dijo, güey? ¿No? Porque obviamente pues yo hablé de las chinas, cabrón, ¿no? Pero mi pinche manera así peculiar de compartir, ¿no? Siempre ha sido un pedo, pero así son. El otro día me decían, el que te comentó, no vayas a hacer los mismos que hablan de lo mismo. Y digo, pues no mames, no tengo tu historial, hijo de tu puta madre. ¿Qué me lo invento, cabrón, para que estés a gusto y que veas que le cambio, güey? O sea, pues no mames, o sea, no tengo historiales, güey, ¿no? No tengo tantas personalidades como para inventarme tantos pinches historiales, cabrón, ¿no? Entonces, obviamente, el ser yo me ha causado un problema, pero en verdad en ese momento dije, yo no vuelvo a quedar bien con nadie. O sea, me critiquen, yo no vuelvo a quedar bien con nadie, cabrón, voy a ser yo.
tengo que ser yo, porque yo no sabía quién era yo. O sea, yo no sabía lo que me gustaba, lo que me agradaba. Yo no sabía si me gustaba estar en un grupo. Yo no sabía si me gustaba subirme a una tribuna. Yo no sabía si me gustaba ir a una hacienda. No sabía. Porque hasta en esa parte tuve que ser deshonesta conmigo. Lo hacía por hacerlo, por el pinche reconocimiento. Porque dijeran, no mames, tienes como 20 ahijados. Ay, poca su puta, pero ninguno se quedaba, güey. O si quedaba uno de esos 20 y tú le echabas ribete, ¿no? Y no, y sacabas las mejores perlas, y no, que la literatura dice, y mira, el pinche trabajo así chingón, les dedicábamos 10 horas, 12 horas para que salieran pocas de puta madre. Ya no se quedaban. O sea, algo estaba fallando. O sea, o no le estaba explicando, porque yo siento que para que una persona entienda que tiene un problema, la obligación es del padrino explicarle cuál es su pinche problema, güey, porque no lo entiendo. Si nosotros a veces con grupo no entendemos que tenemos un problema, imagínate un güey que apenas va pisando estas madres y que seas deshonesto con él en esa forma de no, aquí estás de poca madre, vas a vivir de poca madre, vas a recuperar a tu familia y vas a ser feliz. Es la pinche mayor grado de deshonestidad que podemos hacer con otro ser humano, decirle una pinche sarta de mentiras que no son ciertas, güey. Porque cuando te encuentras quién eres, no es agradable. No es agradable darte cuenta que eres envidioso, güey. Que eres convenenciero, que eres manipulador, que eres controlador, que eres un pinche celotípico, cabrón. Que eres un hijo de toda tu puta madre, güey. Una persona que siempre ha hecho las cosas a su modo, que ha manipulado todas las pinches situaciones, incluso hasta las escrituras. Incluso hasta las escrituras, yo como me aventé 6 repeticiones de cuarta, porque no había en ese entonces otro inventario, ¿no? Me aventé 6 mantenimientos de cuarta. Entonces yo ya sabía las preguntas, sabía quiénes eran los padrinos, sabía el trabajo, y entonces el historial lo acomodaba de tal manera que decía, pues si me apadrina fulano o me apadrina sultano, yo le digo esto y me van a dar esta sugerencia y tal cual. O sea, yo manipulaba toda la pinche escritura. Yo manipulaba las pinches sugerencias que me tenían que dar y mi historial estaba perfectamente así armado. No voy a hablar de esto aquí, pero voy a hablar de esto para que me digan esto y me sugieran esto y entonces le diga yo sí. ¿No? Sí, imagínate, te haces habilidoso, o sea, es la peor deshonestidad que puedes hacer contigo, porque aparte te crees tus mentiras. Entonces, o al menos como yo, sí te crees tus mentiras. Si vas fabricando una pinche vida irreal dentro de Alcohólicos Anónimos, si te crees que hay una felicidad ficticia, si crees que hay un pinche avance poca madre, crees que hay una pinche espiritualidad chingona, o sea, si te lo empiezas a creer, porque es tu puta necesidad, porque si no, no cabes. Pues imagínate que tú llegaras después de una experiencia y que le dijeras a los pinches ojetes estos, es que no creo yo, puta, otra vez vuelvo a resentar a esta hija de su puta madre. Dice, no, mi madre, güey, yo sé, yo no me vuelvo a sentar, cabrón. Si algo yo le tenía pánico es volverme a sentar, cabrón. Pero como mi grupo era huevo cada 6 meses, o sea, no te preguntaban cuánto tiempo, si andabas mal, o sea, te decían, ¿cuánto tiempo tienes? No, pues 5 meses, pues el otro mes te sientes, o sea, puta, pero ando bien, no, ven, bien tu puta madre, o sea, aquí se tiene que sentar, cabrón, ¿no? Si aquí a los 5 años en doble A, ya tenía 10 inventarios, imagínate, ahorita tengo 20 y me ha aventado años sin escribir, 4 años, que 3 años, güey, ahorita tiene una escritura bien, tiene 5, 6 años que no escribo, cabrón, ¿no? Porque dije, no mames, yo le tenía pánico a volverme a sentar, decía, no, la desvelada, el puto frío, güey, y luego que te estén chingando, y luego pues que deja de su puta, no me salga, era algo que no me agradaba, cabrón, ¿no? Decía, es más fácil, ¿qué quieren escuchar? Fíjate, muchas veces, yo decía, me imaginaba, porque mi pelo siempre ha sido mi maldita mente, ¿no? Me imaginaba así, yo decía, bueno, ¿por qué no me dicen, a ver, siéntate ahí y platícame? Miren, si yo les platico mi historia, hasta chillo, me cae de madres. Pero si ustedes me hacen trabajar, no voy a chillar. Y me van a empezar a chingar que pinche soberbia, y que pinche ojete, y que te pasas de verga, y que bájale de huevos, y que no se deje así, no chillo. Pero ya si platicamos así, yo les cuento, me cae de madres que sí chillo. Entonces yo le decía a mi padre, no nos podemos evitar esta parte, y total, platicamos, ¿no?
chingo a mi madre, yo le suelto todo el pescado, cabrón, ¿no? Y me decía, no, aquí los huevos no son al gusto. Pero yo siempre imaginé eso. O sea, yo siempre imaginé, porque si te soy honesta, yo creo que ningún inventario, en ninguno, he sido lo suficientemente honesta, ¿no? En el primero traté de sacar todo lo que me acordaba. Pero como te digo, que yo manipulaba mis pinches escrituras, ya muchas, yo no saqué las cosas como son. Y yo no saqué las cosas como realmente las viví, ni lo que yo hice, güey. O sea, todos los 19 inventarios siguientes han sido acomodados a mi pinche mano, güey. Yo donde he encontrado de alguna manera el pinche aliviane, el entendimiento de mi pinche enfermedad, ha sido a través de leer. Pero algo que me hizo leer fue cómo rajarle su puta madre a los alcohólicos con literatura. O sea, no creas que yo leía así como para que, ay, para entender, pues estoy bien, y no es cierto, güey. O sea, yo leía para decirle, ¿cómo le voy a contestar a ese hijo de su puta madre? Y se lo voy a contestar con bases al punto, ¿no? Para que no me esté chingando, güey. O sea, ya me tiene hasta la madre, me terapé y me terapé, yo que pendeja, no chinga tu madre, te lo voy a decir, y aquí dice, puto, ¿eh? Y aquí dice en esta pinche página y en este pinche párrafo y en este maldito renglón, pendejo, ¿eh? Yo para eso utilicé la literatura. Pero fíjate cómo es un trampa para tramposos. A través de empezar a leer la literatura, pues te vas empezando a estacionar en cada una de las cosas, ¿no? O sea, tanto era mi afán de chingar a los demás, que obviamente la literatura me chingó a mí, porque me empecé a dar cuenta y dije, no mames, o sea, usted nunca se ha derrotado, cabrón. Usted sus defectos no los ha trabajado, los ha sometido. Por conveniencia, porque sometemos los pinches defectos por conveniencia, así como, ay, no, ya no veo a nadie. ¿No? Sí, güey, no, así no, era de las miradas braqueteras, güey, porque como, pues en mi casa faltaba el pan, cabrón, ¿no? Entonces, obviamente, pues había que mirar al otro y decir, a ver si me chingo el servicio, güey, depende del paquete cómo esté, cabrón, ¿no? Entonces yo era de las miradas bragueteras. ¿Tú crees que yo iba a subir una pinche tribuna y decirles, no, pues yo me los ando cogiendo acá todos, hijos de su pinche? No, 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 porque sabía que me iba a venir una pinche vergüenza después de que yo me subiera. Entonces yo siempre cuidé esa parte. Pero obviamente la literatura, pues me hizo entender, tú sabías la literatura. Yo por eso les digo en los compartimientos, yo tengo 6 años practicando el programa humano. Voy a cumplir, te voy a cumplir 22 en doble. Y 6 años practicando el programa. 6 años, güey. Y me hablan unas pinches putizas del programa, no mames, chulas, cabrón, ¿no? Claro que paso ciertas situaciones personales. Obviamente yo me he dicho, pues a ver, cállate tu propia terapia, hija de tu puta madre, güey. Porque aparte de estar aquí, ya necesita, te compromete a trabajar cosas a huevo. Aplicarte cosas a huevo. Porque es bien bonito decirles, ¿no? La literatura dice, y aquí dice, y su puta madre también dice, y la chingada, y cuando estás en el pinche pedo, a ver, ¿qué decías, güey? ¿No? A ver, ¿usted cuál sugerencia dio, hija de su pinche madre, güey, no? Y eso me ha hecho tener que aplicarme cosas que no me agradan. Que no me agradan, güey, ¿no? Así cuando termino una relación, ni modo que vas a andar de arrastrada. ¿Qué le dices a las arrastradas, güey? Ni modo que ande de migamérica de su pinche madre. ¿Qué le dices a las migameras, güey? ¿No? Ya traigo otra pinche baratija, ¿no? Otra nueva, güey, ¿no? Pinche baratija, ¿no? O sea, a ver. Pero con estima. Sí, no. Imagínate en el pedo que te mete Janet. O sea, te metes en un pedo estar aquí. No, yo voy al padrino, hace poquito me chingué un video de. No, después te mandé un comentario, creo que lo borraste, padrino. Sí. Uno que dijiste salude o no sé qué. Y yo te dije, hola, que lo borra, madre. Uy, ya lo hago. No sé. Entonces, yo, fíjense que yo no escuchaba los videos ni los compartidos. No, yo nunca he escuchado uno, nunca he escuchado uno. Y entonces, pero ya me he puesto a ver, ¿y sabes cuándo lo empecé a ver? Cuando falleció Maripaz. Porque yo nunca escuché a la madrina, nunca, nunca, pero empecé a ver comentarios chidos y dije, voy a chingar un video de ella, ¿no? Y empecé a ver los videos y me chingué uno de padre, me chingué uno de mucha gente que no conocía, ¿no? Que hay muchos, claro, ¿no? Y entonces dice, me puse a pensar, dije, fíjate, ¿cómo somos? Bueno, no sé si tan pendejos, o Dios sabe que somos tan pendejos, por eso nos tiene aquí, no lo sé.
pero tienes que trabajar tus palabras, padrino, ¿no? Dijo, no mames, espera, pues si yo me quiero rogar, no, 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 ¿no? O sea, no, pues ya todos lo saben, güey, ¿no? O sea, ya no puedes hacer muchas cosas, y entonces, ¿sabes qué? También eres deshonesto. También eres deshonesto, porque entonces ya no haces lo que tú quisieras hacer, güey, por el compromiso y el peso que te da un pinche nombre, ¿no? Yo les decía hace poco a mis compañeros en el grupo, que para mí fue un botazo este viaje a San Francisco, porque ahora que me fui a San Francisco, fui a 4 pueblos diferentes, ¿no? Entonces, pues me sacaban de, o sea, llegué a un hotel bien chingón, ¿no? En la noche compartí, me fui a dormir, para el otro día agarré mis maletas porque tenía que irme a otro pueblo, y en el otro pueblo llegué a otro hotel también bien chingón, y así me la pasé los 4 días hasta que ya no regresé. Entonces yo les decía, fíjate cómo es la vida de uno, ¿no? Yo siempre pensé que la de los artistas era así, ¿no? Y entonces ahora que más o menos lo vivo, no en la calidad de artista, güey, pero sí en el que hoy amaneces aquí, mañana amaneces allá, y hoy duermes en un pinche hotel y mañana amaneces en otro punto hotel. Y yo les decía, y el pedo es que volteas y dices, ay, nadie, ¿no? Entonces en mi cabeza dije, no, chico, no me llaman, ¿no? Dije, no. Te avientas a doble encima, hijo de su puta madre, ¿no? Te avientas a doble encima, entonces me tuve que reprimir, ¿no? Me tuve que reprimir de hacer lo que a lo mejor en algún momento como ser humano quisieras hacer, ¿no? O lo que tu emoción te lleva a hacer, o tus sentimientos, o puta madre, pero yo no lo pude hacer, porque yo les digo mis cajeras arrastradas, y yo me dice, es un pedo, ¿no? Porque vuelves a dejar de ser. Vuelves a dejar de ser tú. Y entonces sí causa un problema, porque al final de cuentas digo, no, pues está de poca madre los viajes, está de poca madre la foto. Y no, me regalaron un putero de cosas. Agradecida estoy con San Francisco, con Oakland y el otro poblado donde fui. No mames, me regalaron un chingo de cosas bien vergas. Y luego se me pierde la puta maleta, güey. No, y por esa pinche madre. Bueno, yo estaba que me cargaba la chingada, pero por lo que me había regalado, afortunadamente apareció la puta maleta. Y entonces, pero al final dices, todo lo que tienes que dejar de hacer por estar aquí. Todo lo que tienes, a todos los que tienes que dejar por estar aquí, ¿no? Y entonces dices, honestidad o deshonestidad. Servicio o ego, ¿no? Porque al final es el ego también el que te mueve. De decir, a huevo, pues yo reconocía, cabrón. Pero llega un momento, yo les decía, ya me pesa ser Alex Sierra, güey. Ya me pesa, cabrón. Porque el ser Alex Sierra implica manejar una línea, manejar una forma, tener un comportamiento, güey. O sea, es un pedo, madrina. Y entonces dices, ¿verdad o mentira, cabrón? Si es una verdad todo lo que yo he trabajado y lo que yo he trascendido y lo que yo he encontrado, sí. Pero al final dices, ¿por qué lo haces, güey? ¿No? Yo me he querido retirar muchas veces y como 3 veces he dicho, ya la verga los compartimientos, ya está, en muchos que me vuelven a mandar mensajes porque ya están viendo que estoy compartiendo y veo los mensajes y ya les había dicho, yo ya no comparto, güey, ¿no? Y entonces, obviamente, me he querido retirar muchas veces y por una cosa o por otra, he tenido que llegar nuevamente a una tribuna. Pero sí llega un momento en el que digo, bueno, ¿y cuándo voy a vivir de eso? ¿No? Porque yo creo que no hay peor deshonestidad que esa. Porque a veces yo sí quisiera, a veces yo no quisiera ir a San Francisco a compartir. Yo quisiera a lo mejor irme a pasear, güey. Sí, sí me paseo, pero no de la misma puta manera, güey. O sea, ahora que me voy a Nueva York, puta, mi sueño más grande es visitar la casa de Bill, ¿no? Y ya hasta voy a visitar la puta casa de Bill, güey, pero tengo que compartir, ¿no? O sea, todo implica algo. Entonces, a veces yo quisiera, voy a Puerto Vallarta, fíjate, manda, voy a Puerto Vallarta, un maldito congreso. No voy a pisar la pinche playa, cabrón. O sea, voy a estar metido en el maldito congreso, güey. ¿No? Voy a Tabasco pudiéndome ir a Villahermosa, la pinche, pero no puedo porque voy a una pinche experiencia a Tabasco, cabrón, a Villahermosa. ¿No? Entonces dices, yo quisiera ir a Puerto Real a descansar, güey. Y no se puede, güey. Entonces también es una deshonestidad, madre mía.
¿sí? Es una deshonestidad porque dejas de ser tú. Y dejas de hacer muchas cosas, incluso importantes para tu vida. Y veo así como pasan los años, y veo cómo pasa el tiempo. Y entonces volteo y digo, no mames, bueno, pues sí, ya tengo mi consultorio, tengo mi trabajo, soy reconocida, las fotos, bla, 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 bla. Pero no he sido yo al 100%. No he sido yo al 100%. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para mí. Porque yo quisiera a veces, luego me voy con ellos al jarocho, ¿no? Es nuestro punto de reunión los días domingos, ¿no? O a veces entre semana irnos al pinche jarocho. Pero ¿sabes qué? Ha sido de un tiempo para acá, ¿eh? Porque yo no tenía en mi cabeza registrado que yo podía ir a tomarme un café con mis amigos. Yo no lo tenía registrado, Madrina. O sea, ya era una pinche vida, ¿cómo se dice? Autómata, ¿no? En el que voy a mi trabajo, me voy a mi casa, voy a un compartimiento, a veces iba a mi casa, a veces no, iba a un compartimiento y me regresaba a dormir. O sea, para mí no había el decir, ay, pues hoy como que me quiero ir a chingar un pozole, ¿no? Como luego nos vamos a chingar un pozole, mi comida favorita. Vamos a chingarnos un pozole, en mi cabeza no estaba. Yo eso he venido a encontrar a Alejandra de un tiempo para acá, ¿eh? De un tiempo para acá, porque mi cabeza no estaba registrada que yo podía tener vida social, cabrón. Entonces también eso es una pinche deshonestidad conmigo. El no tener en cuenta que yo también soy un ser humano, que necesito amigos, que necesito irme a chingar un café, que necesito irme de pinta de un compartimiento, padrino, ¿no? Ya no me puedo ir de la escuela, güey. Pero si me pinta de un pinche compartimiento, por lo menos, güey. O sea, he dejado de hacer muchas cosas que Alejandra quisiera hacer, pero Alexiana no se lo permite, ¿no? Yo siempre les he dicho, yo vivo doble vida. Aquí soy Alex Sierra, aquí. Porque Alejandra es otra. Es otra completamente diferente. Es una persona que no es tan gruñona como todo el mundo. Es que te veo de mamona, no soy mamona, pero el papel así lo pide, ¿no? O sea, el papel así lo pide, pero no soy mamona. No soy buena amiga. Me cae, yo soy de las pendejas que se quita la camiseta por el que lo necesita él. Yo así soy. Pero el pinche papel de Alexia no me lo permite, güey. Entonces, he estado trabajando con esa parte, porque la verdad, llega un momento, yo creo que todo tiene un momento, y todo tiene un inicio, y todo tiene un término, y yo creo que el hecho de empezar a trabajar esa parte conmigo, de no ser desleal y poca madre conmigo, güey, de no ser tan deshonesta y decir, yo quiero hacer estas cosas, güey, yo quisiera hacer esto, y quisiera ir aquí, quisiera ir allá, y cogerme a fulano, y cogerme a sultano, pero no mames, o sea, imagínate si se dieran cuenta todos los que me cogen, de por sí dicen que soy puta, güey, ¿no? Y así como que echarle más piedras al pinche, al costal, está cabrón, güey, ¿no? No, pero si a mí me preguntas, no mames, mira, yo tengo así la fila de, ¿quién sería el primer? Ah, sí, y luego y luego, ay, yo soy así, madre, güey, ¿verdad? Vas a un servicio, cabrón. No, sí, güey, ¿no? Pero no lo puedes hacer. Pero yo quisiera hacerlo, güey, ¿no? O sea, es una pinche lucha entre lo que quiere y lo que debe, es hijo de su puta madre, se llama deshonestidad, cabrón. Se llama deshonestidad al final de cuentas, güey, ¿no? La lucha, güey, de lo que... ¿Y qué van a decir los demás? Y luego digo, me vale verga. No es cierto, porque si no ya lo hubiera hecho. Ya lo hubiera hecho. Mira, los que estamos aquí, yo no sé si les para el compañero, ahorita que Janetcita ya se está inaugurando en estos pedos, cabrón. A la larga, güey, te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Que quisieras mandar a la verga a todo el mundo y decir... Soy Alejandra, no soy Alexiana, hijos de su pinche madre, y voy a ser la más culera y la más oje de por sí, ¿no? Pues soy la peor, güey, ¿no? Eso a veces quisiera. Pero mi conciencia, mi yo dice, a ver, cálmate, güey. O sea, cálmate, relájate, güey. Tranquilices, hija de su pinche madre. A ver, vamos a hacer, a ver, siéntate, vamos a platicar, hija de tu puta madre. Bueno, o sea, como que yo me pongo a sentarme con yo y platico con yo, ¿no? Y entonces a ver, como que digo, bueno, sí está bien, ¿no? Yo no sé a la larga qué vaya a suceder ni qué vaya a pasar, cabrón. Lo que sí yo tengo bien metido aquí en mi cabeza, yo no quiero acabar como monstruo. Yo no quiero acabar como monstruo. Yo no quiero acabar sola, yo no quiero acabar así como que relegada, pues yo no quiero acabar sin familia, porque yo veo muchos oradores así. Hemos dejado muchos años de nuestra vida en esto, en una tribuna,
y sabes que no vas a encontrar reconocimiento de nadie, eso ya lo sabemos. Pero qué tanto vale la pena dejar toda una vida en una tribuna, ayudando a la gente, dándole una pinche palabra de aliento, cabrón, y al final no vivir una vida propia. ¿Qué tanto valdrá la pena? ¿No? ¿Qué tanto? Y entonces, yo no quisiera acabar como muchos. Eso sí lo tengo bien, bien metido en mi cabeza. No quiero acabar como muchos. Tampoco no sé lo que me depare Dios, porque yo estoy convencida que ante la voluntad de Dios yo no puedo hacer nada. O sea, nada, cabrón. Cuando Dios dice, es aquí, chingue su madre, me guste o no me guste, ¿no? Pero yo no sé qué vaya a pasar. Lo que sí sé es que hoy vivo. Solo por eso. Solo por hoy vivo. Tengo planes a futuro. Sí, sí, tengo muchos planes todavía a futuro. Quiero hacer muchas cosas a futuro. Mi madre me decía apenas, y es algo que ahora ya me metió, y porque es un deseo de mi madre, lo voy a hacer nada más porque es un deseo de mi madre. Mi madre me dijo, tengo ganas de ir en crucero a Francia. Y dije, no, no, y yo, pues, pero le dije, otro año nos vamos, güey, ¿no? Usted nada más aguante, güey, y este, nos vamos usted y yo un pinche crucero así, poca su puta madre, porque es el sueño de mi madre y se lo voy a cumplir. Sí. Se lo voy a cumplir, y entonces digo, bueno, pues este año le tengo que chingar más en el trabajo, juntarme mi pinche lana, ¿no? Y llevarle a mi madre en el crucero que ella quiere, porque mi madre últimamente, yo creo que ahí es donde Dios me recompensa. Mi madre está quedada conmigo, vamos aquí, vamos acá, llévame aquí. Y yo llévame a comer acá, y llévame a Cristóbal, ahí vente con un pinche viejilla, este, para todos lados, güey, ¿no? Y me dice, te amo. O sea, es algo que digo, no mames, ¿no? O sea, pues ¿con qué lo pago más que estando aquí? Pero pues yo creo que algún día, ¿no? Algún día los que tratamos de vivir a través de la experiencia de los demás, al menos yo lo veo así, yo creo que voy a dejar de hacer muchas cosas para no llegar a ese punto. A lo mejor ahorita sí, pues estamos de moda más bien, ¿no? Es eso, o sea, estamos de moda, güey. Pero llegará a otros. Yo por eso así cuando, que no, que una nueva. Sí, chinga su madre, la le cabídela y invítela, güey, ¿no? Para que sea ella, cabrón, ¿no? Y ya se queda nosotros un poquito en paz, cabrón, ¿no? Hay una compañera, Blanca Morales, creo que se llama, cabrón, que ahí está. Y hasta le digo, no, échele huevos y hágale así, póngale así, dígale, jefe, la chingada. Sí, avientes, hijo de su pinche madre, güey, ¿no? Porque dices, ya cuando haya otra, ya se van a invitar a nosotros. O sea, ya vamos a valer verga nosotros, ¿no? Y a veces estoy esperando eso, maldito. Eso estoy esperando, que lleguen las sangre renovadora. Así, chinguen ustedes, güey. Ya me escucharon un chingo, ahora chinguen ustedes, güey, ¿no? Porque si yo quiero, a lo mejor, así como que ya no nos invito. A lo mejor de vez en cuando hay como vacas sagradas, güey, ¿no? Así como los viejos, ¿cómo se llaman? Los estadistas, güey, ¿no? Así que llegamos un pinche grupito a poca madre, nos sentamos una pinche taza de café, güey, y compartir ahí, ¿no? Eso, así me veo yo en la rechita. Por eso así como que, chingale, güey, chingale los huevos, ¿no? Pero yo creo que esa ha sido la deshonestidad más grande. Hoy trato de ser honesta, no a lo mejor ante una tribuna, ¿no? Porque luego tengo que sentada, pero sí ante Dios y decirle, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, esto es por lo que yo voy, quiero que tú me eches la mano, güey, ¿no? Porque nadie lo va a poder hacer más que tú, cabrón. Eso es lo que yo le pido, nada más. Yo quiero esto y voy por esto, y así que ponme los medios, ponme a las personas, ponme los lugares para poder lograr lo que yo quiero, ¿no? Porque mi vida no la veo tanto en doble A. Yo quisiera eso, pero pues, si la voluntad de Dios era, pues ni tengo, güey, ¿no? Pero también que me ayude a aceptar su voluntad, cabrón, porque a veces no es agradable. No, no es agradable. Pero chingo, felicidades, mi amicita. Mira, de aquí para arriba, me cae de malas, ¿no? Porque yo creo que van a ayudar, ¿no? Van a ayudar a mucha gente. Ustedes van a ayudar a muchísima gente que todavía está así como que muy relegada y muy en la pinche oscuridad. Y el hecho de que ustedes, ¿no? En el sexo en el que están ustedes, tú como mujer, como hombre, yo sé que ustedes van a ayudar a muchísima gente que no encuentra una pinche salida, que no sabe cómo decir soy esto, soy aquello, me gusta esto, me gusta. Y el escucharlos a ustedes dos, yo creo que puta madre, ¿no? Van a ayudar a mucha gente que sigue en el closet, a mucha gente que sigue sufriendo a un centro de Alcohólicos Anónimos porque no sabe decir soy así y me vale verga, güey, me vale verga, cabrón, ¿no? Entonces yo sí los felicito. Qué bueno, qué chingón que te encontré aquí.
porque si yo los felicito, ¿no? Dar este paso, no, no es fácil exponerlo en un grupo. Ahora expone ahora una pinche rata, está de su puta madre, güey. Porque ahorita vienen los pinches ojetas con sus pinches críticas más culeras, güey, más perversas, cabrón, gente que no ha trabajado el programa, gente que envidia y gente que nada más sabe abrir el hocico a lo puro pendejo, porque a eso se van a enfrentar ambos, ¿no? Pero todo no son palabras, ¿no? No más son palabras, y las palabras no deben de dañar, ¿no? Y menos de unos pendejos que ni siquiera saben lo que están escribiendo. Sería importante para ver, ¿no? Entonces, de alguna manera, qué chingo que se atrevieron a hacer esto ustedes, ¿no? Que han estado subiendo gente nueva, subieron alguna que hay, pobrecita, le fue como el medio de los comentarios, claro, ¿no? Y es que en Estados Unidos se necesita mucha terapia, no hay terapia ya, no hay gente, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo están haciendo de esta manera, es algo que yo los felicito, ¿no? Los felicito que estén, pues lanzar para la gente, ¿no? Porque es bien importante esta madre de YouTube, es bien importante, no sabes cuántas puertas se puede abrir. ¿No? Se puede abrir muchas puertas y pues es algo que yo en lo personal pues sí les agradezco, ¿no? Que a los compañeros los den a conocer y pues chingón, ¿eh? Ya les tocó estar de este lado, cabrón, ¿no? Y pues ni modo, a chingarle, ¿no? A chingarle y que Dios nos bendiga.